17 años, drogadicta, hija de padres millonarios. Es la segunda vez que intenta eliminarse. Es desesperante pensar que casos como este se repiten todos los días. Por eso la liga que usted preside tiene una imperiosa misión que cumplir. Y todos debemos apoyarla. No sabe cuánto le agradecemos su colaboración, doctor Walter. ¿Hola? Sí, señora. El doctor Walter está en la administración. No bien llegue al consultorio, se lo comunicaré. Llamó la señora Lina. El doctor Cartaseña le envió estos encefalogramas. Escúcheme, señorita Sandra. Por favor, no tome mal mi pregunta, ¿eh? ¿Qué hace usted por las mañanas? Ayudo a mamá, voy al mercado, preparo el almuerzo. También hago copias a máquina. ¿Copias a máquina? ¿Y rinde eso? Algo. Tengo una ocupación mucho mejor para usted en la Liga de Asistencia a la Juventud. Necesitan una educadora para niñas de 15 a 18 años. Pero yo no soy profesora, doctor. No hace falta. Es una especie de pedagogía de la conducta. Como si usted fuera la hermanita mayor de todas ellas y les aclarara ciertos problemas, especialmente los que atañen al comportamiento social y sexual. ¿Entiende, verdad? Lo que no comprendo es por qué pensó en mí para ese cargo. Porque creo conocerla. Hace 3 años que trabaja conmigo y usted ha mantenido siempre una conducta extrañamente irreprochable. Y digo extrañamente porque siendo una mujer tan bonita, totalmente libre, podría haber aprovechado esa libertad. Pero por lo que sé, usted ha dedicado su vida a su trabajo, a su casa, a su madre. Perdón, pero la considero una mujer tan extraordinaria, tan fuera de serie, que estoy seguro que podrá ser una excelente educadora. ¿Qué le parece? Le van a pagar muy bien. No sabe cuánto le agradezco sus elogios y su ofrecimiento, doctor. Pero necesito pensarlo. ¿Puedo contestarle luego o mañana? Naturalmente. Tengo que ir al banco. ¿Me endosa estos cheques? Gracias. Yo encaminando la educación de esas niñas. Yo, la de conducta extrañamente irreprochable. Qué poco se conoce a la gente. Hace 3 años que trabajo con el doctor y nada sabe de mí, de lo que soy por dentro, de lo que siento. Solo tiene la imagen mía actual. Y es que me conoció después, no antes. Thank you.
ya voy. Vas a llegar tarde al trabajo. Para encerrarme en el ministerio a llenar planillas inútiles, siempre será temprano. Lindo trabajo para un artista. Artista. Dame los fósforos. Por mí no te tomas la molestia que te tomas por ese fantasma. Muérete y verás. Te lloraré olvidando los malos ratos que pasé a tu lado. Tengo la más amable de las esposas. Y yo, el más repugnante de los maridos. Imposible. Los habanitos que te gustan. Eso, para que apeste a tabaco. ¿Me llamó alguien? Lo que siempre. Goyeneche, Miravalle y Romero. Ah, también llevo el doctor Centeno para recordarte el compromiso de esta noche. ¿Quién es? Una nueva relación, mamá. Un tipo muy distinguido. Abogado. Me parece que es juez. ¿Un juez? ¿Y qué es lo que quiere de ti? Nada, León, nada. ¿Qué es lo que va a querer? Se lo pregunté a Sandra. 36-5499. Hola. Hola. No tienes por qué atender el teléfono. Ah, ¿no? No, señor, ellos quieren hablar con Sandra. ¿Qué clase de llamados son? Pero, papito, personas amigas. Oyen una voz de hombre y, claro, se desconciertan. Hola. 36-5499. ¿Quién desea hablarle? ¿El doctor Centeno? Un momentito, doctor, voy a ver si lo puede atender. ¿Sandra? ¿Sandrita? El doctor Centeno quiere hablar contigo, mi amor. ¿Hola? Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctor? No, no me olvidé. Sí, claro, a las 9:00 en el grill del Alvear. Sí, sí, cómo no, doctor. Hasta la noche. ¿Qué negocios tiene contigo ese señor? Me presento a otras personas a quienes les vendo libros, enciclopedias, colecciones. Nunca supe que te dedicaras a eso. Si no sabes ni dónde estás parado, o crees que con tu sueldo podemos mantenerlo. ¿Y lo que gano de noche, tocando? Eso te lo bebes. Entonces, ¿quién es el que mantiene esta casa? Lo que gano me lo bebo. Mi hijo está en la cárcel. Y mi mujer se pasa la vida yendo al cine a ver películas de Gardel más viejas que mi abuela. Gardel siempre será joven. No como tú. Que naciste viejo, te casaste viejo y morirás viejo. Bueno, mamá, no discutan. No discuto. Pregunto quién es el que mantiene esta casa. ¿El Espíritu Santo? La misma que compró este piano para tu cumpleaños. Entonces, ¿ya no consigues más avisos para revistas? También, papá. Acepto cualquier negocio que dé dinero. Negocios limpios. Naturalmente. ¿Quién te cree que es Sandra? Sandra es un ángel. Es lo más puro que tengo en esta vida asquerosa. Deja la arena, León. Está sirviendo cerveza. Te voy a calentar la sopa. No la quiero. Ah. ¿Qué te compraste? Ay, unas trucitas divinas. Ah, qué bonitas. Y ahora las señoritas usan bombachas coloradas. Y Sandra las usa porque están de moda. En mi tiempo la ropa íntima era blanca. Y las que usaban ropa interior negra no era porque estaban de luto, sino porque eran mujeres públicas. Claro, ofende a tu hija ahora. Hay que ser bestia. Por algo te han puesto de nombre León. Eres el rey de los animales. Mamá, si a papá no le gustan tus trusas de colores, no las usaré más. Te las regalo. ¿Para mí? No. Ahora mismo me las pruebo. No te da vergüenza. No te metas. Hace mal en fomentar sus locuras. Está cada día más chiflada. Que se dé el gusto. A mamá le encanta presumir. Es ridícula. Se viste como una chiquilina. Ah, no digas eso. Tiene un cuerpo bien formado, lindas piernas, un cutis joven. Además, se da maña para arreglar la ropa que ya no uso. Y le queda bien. Hasta mis zapatos. Si te arreglaras un poco, harían una pareja formidable. Yo no tengo de quién heredar nada. A no ser la ropa de tu hermanito. Ropa de presidiario. De ladrón de automóviles. ¿No te dije que mamá tiene piernas bonitas? Sí.
Es la Amnistía Nacional. Eres un amor de hija. Hola, Ricardo, pase. Buenos días, Dolores. Buenos días. Buen día, don León. Como todavía no fue al ministerio, tiene que marcar el reloj, ¿eh? Ya veo que mi trabajo se está convirtiendo en una preocupación nacional. Será mejor que me vaya. Tengo que marcar el reloj. Es muy importante marcar el reloj. La cosa más importante del mundo. Eso dice el jefe. Pero él no lo marca. ¿Y te vas sin comer? Papá. Tu padre no me traga, ¿eh? Papá tiene celos de todos los hombres que se me acercan. No le haga caso. ¿Quieren que les prepare alguna cosita para comer? No la deja que venga a almorzar conmigo. Hoy me dieron el diploma y quiero celebrarlo. ¿Diploma? ¿De qué? De procurador. Ahora ya puedo ejercer. ¡Ah, oh, Ricardo, bravo! ¡Te felicito! Ahora podrías encargarte del caso de Romeo. ¿No se podía hacer nada por él? Antes de que cumpla un año de pena, ¿no? Después tal vez se consiga la libertad condicional. Pobre Romeo. Pensar que cuando iba a nacer me pasaba todas las tardes en el cine viendo películas de Carlitos Gardel para que me saliera parecido. Y me salió feo y ronco, como su padre. Y además ladrón. ¿A dónde vas a almorzar, mamá? A casa de mi hermana. Quiero mostrarle el regalito que me hiciste. Después iré al cine. Hoy dan cuesta abajo. ¿Qué regalito? ¿Se lo muestro, Sandrita? Mamá, por favor. Oh, sonsa. ¿Crees que soy capaz de hacerte la competencia? Adiós, chicos. Deberías llevar a tu madre a un buen psiquiatra. ¿Para qué? ¿Está tan bien así? ¿Se parece? ¿Que la encuentras despistada? Ah, completamente. ¿Y eso qué tiene? Mamá es feliz y buenísima. Me deja hacer todo lo que me da la real gana. Eso es lo malo. Fíjate en nuestro caso. Ella sabe que estamos enamorados, ¿no es cierto? ¿Y qué hay con eso? ¿No viste la tranquilidad con que se fue dejándonos solos? Sí. Por suerte yo soy un tipo derecho. Sé respetar y respetarme. Que si no... ¿Si no qué? Si no te hacía picadillo. Yo soy la derecha, Ricardo. Yo soy quien sabe hacerse respetar. Ustedes los hombres no piensan más que en aprovecharse. Es injusto lo que dices. Me gustas mucho, pero jamás abusaría de un momento de debilidad tuya. Aunque me provocase, te rechazaría. Y si no me puedo resistir, escapo. Hagamos de cuenta que te creo. Sáqueme los zapatos. Siéntese aquí. Un muchacho con pensamientos tan honestos merece un premio. Deme un beso. ¿No me quiere besar? ¿Está aburrido de mis besos? Thank you.
pecho, el incombustible. Ya sabía yo que en cuanto le ofreciera un dedo, iba a tratar de tomarse el brazo y el resto. ¿Y a eso le llamas ofrecer un dedo? Aunque me provocase, me resistiría. Y si no puedo resistir, escapo. ¿A dónde pensabas escapar? ¿A mi casa? No hables así. Sabes que lo único que quiero es casarme contigo. Entonces, vamos. ¿A dónde? Almorzar, hipócrita, almorzar. ¿Por qué se te quitó el hambre con el aperitivo? El despertador en su casa, viene a usarlo en la oficina. Este reloj no es mío. Lo debe haber puesto algún gracioso. ¿Algún gracioso? Pero que sabe que usted, además de llegar tarde todos los días, viene más a dormir que a trabajar. Me advierto que así no le va a durar mucho el puesto. Gracias. Muchas gracias. Quiero echar de mí y en todos los recuerdos apareces. Quiero saber por qué estás dentro de mí como un fantasma. ¿Por qué no me abandonas ya? ¿Por qué de mi alma no te vas? Porque donde yo estoy tú estás, porque no te podré arrancar de mi memoria fiel. No.
está régimen. Bebe solamente lo que le receto yo. Voy a borrar la cruz de mi pasado. Para olvidarte a ti, apagaré mi última ilusión. Loca que te clava la mirada. No le des importancia. No, Dulce. A ti te doy importancia. Por eso te cuido. Perdón. ¿Qué van a servirse? El señor Videla quiere enviarle una botella de champán que marca ordena. En esta mesa el único que ordena es el doctor. Perdón, usted dirá doctor. Que muchas gracias, pero no. Bien. Hiciste bien. Igual no hubiera mandado nada. Es un fanfarrón amarrete. Traigo una botella de Chivas. ¿Bailamos? Sí, hasta que nos quedemos sin bisagras. ¿Y usted no quiere apachurrarse conmigo? Bueno, chicas, calma, sin escándalo. No tengas miedo, que yo sé ubicarme y sé respetar tu posición. De lo contrario, le contestaría a esta buscona la ofensa que tengo que tragarme injustamente. Nunca me sentí más humillada. Ahí pueden darse el gusto. Vaya, Beatriz, tranquilícela. Sí. ¡Ay, qué sensible! Por poco se echa a llorar. Pero, Sandra, ¿cómo se te ocurre hacerte mala sangre por una tipa como esta? ¿Mala sangre? Teatro, querida. Nada como una escena de celos para trabajarles la vanidad. Raúl, es como todos. Quiere sentirse el amo. Y cuesta tan poco darle el gusto. Las sabes todas, ¿eh? Le va a costar su buen regalito reparar el agravio. ¿Qué importancia tiene que me coquetee una cualquiera? Tengo dignidad. Me resigno a compartirte con tu mujer, pero no con todas las tilingas que te persiguen. Necesito sentirte mío. Soy tuyo. Me desconciertas. ¿Qué significo yo para ti? No te das cuenta que eres el único.
que acompaña al ingeniero Ramos. Despampanante, ¿verdad? Parece que la heredó del juez Centeno. Y ahora que lo nombraron su secretario, tiene que adornarse caro. ¿Vive juntos o lo mantiene? No, la saca a pasear una vez por semana y gracias. ¿O no lo conoce el ingeniero? ¿Lo llaman el piñón de Gibraltar? Es más agarrado que una rienda. Es una belleza. Y yo un artista. Y el artista va siempre detrás de la belleza, ¿no? Mañana seguiremos la fiesta, pero los dos solos, íntimamente. Sí, Dulce. Ya sé que eres el hombre de los viernes. Perdón. Quería brindar personalmente por tu nombramiento y augurarte que el próximo sea directamente al ministerio. Gracias, Moreira. El señor es mi gran amigo Nelson Moreira, presidente del Banco Cisandino. Encantada. Y esta hermosura es Sandra, la chica que me pretende. Ah, sí. ¿Y usted qué es lo que pretende de la chica? Lo busca el señor Sandoval. Mi secretario. ¿Dónde está? Por acá. Perdón, un segundo. ¿Puedo hacerle compañía? ¿Qué clase de compañía? ¿En comandita por acciones o de responsabilidad limitada? Creo que frente a usted uno pierde toda clase de responsabilidad. ¿Cómo se enteró? Parece que tu señor habló al ministerio y a alguien se le escapó lo de esta fiesta. ¿Hablaste a casa? No conviene. Creo que lo mejor es que vayas enseguida y atajes el golpe. Hay dos clases de hombres, los que golpean la puerta y los que tiran la puerta abajo. ¿A Ramos le gusta golpear? ¿Y usted cuál prefiere? Me reclamo un asunto urgente de familia. Si no regreso, ¿puedes llevar a Sandra hasta su casa? Con mucho gusto. No me despido. Te hablo mañana. Mejor no podía haberle salido, ¿no? El diablo siempre ayuda a las malas intenciones. Entonces, la espero mañana a las 6 en mi despacho. Caray. No tengo ninguna tarjeta. Ay, el presidente de un banco tendría que poner su dirección en un billete de 1000. Tiene razón. Por tratarse de un caso excepcional, se la daré en uno de 5. ¿Le está poniendo precio a mi infidelidad? Oh. Vea que desde que los españoles conquistaron América, regalándole espejitos a los indios, ha pasado mucho tiempo. Nada de eso, Sandra. Este es un secreto entre usted y yo. ¿Qué negocios te propones, Moreira? ¿Negocios? A las 6 tengo que estar en su despacho. ¿Podemos encontrarnos a las 7? No sé, seguramente tendré que salir con él. Linda manera de tratar negocios. Es un sistema. El viejo está baboso conmigo. Yo lo toreo y le saco lo que me prometió. ¿Qué te prometió? Avisos. Avisos para las revistas. Ese tipo no te va a dar nada por amor al arte. Ya lo sé. Querrá cobrarse, como todos, de entrada o de salida. Pero yo lo sé manejar. No tengas miedo. Vamos. Ricardo, ¿por qué no terminas conmigo? Siempre hago lo que quiero. Una muchacha como yo no te conviene. Lo sé, lo sé. Si te pudiera borrar de mi cabeza, lo hubiera hecho hace tiempo. Todo es tan claro. Yo sé que no estoy hecho a tu medida. Sin embargo, sigo insistiendo como un idiota desde hace 2 años. Si yo te quiero, y mucho. Soy yo el que te quiere de veras, el que está loco por ti. Pero algún día voy a rebelarme. Diré basta y te dejaré con tu guata y tus viejos verdes. Y no volveré a buscarte más. Tonterías. Seré entonces yo quien vaya en tu busca. Si no puedo vivir sin ti. ¿Cómo quedamos?
A las 9 en el sitio de siempre. Si me atraso más de 5 minutos es que no puedo ir. ¿Ok? Ok. Este amor, su pasión no puede confesar. Es una llama, una llama. Oscar, Oscarcito. ¿Qué? Dame una rima de llama. Cama. No, otra. Pijama. Te estoy hablando en serio. ¿Y te parece poco serio estar en cama en pijama? Vamos. Panorama, mucama, melodrama. Buenos días, señor. Buenos días. Buenas. Martínez. Déjate de joder. Señor Martínez. ¿Puedo ver esos papeles? Sí, señor, sí. Pero no vale la pena. Son apuntes. Trabajo de oficina. De oficina, señor. ¿Me los muestra? Está bien. Elevaré un informe al subsecretario. Es que usted sabe, señor jefe, yo soy músico. De repente me siento inspirado. Y si no anoto enseguida la melodía, el tema se me escapa. Me parece que lo más prudente sería que presente su renuncia. De lo contrario, tendré que pedir su exoneración. Por aquí, señorita. Gracias. Un poquito más y debería decirle buenas noches. ¿Llevo tarde? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es que hay dichas malas. Usted es genial, Sandrita. Nunca he tratado a una mujer tan inteligente. Es el peor elogio que puede hacerle a una mujer. Pero se lo perdono. El mundo viene mal repartido. Usted, además de inteligente, es hermosa. ¿Qué programa estaba viendo? Es un circuito cerrado para vigilar el movimiento del banco. ¡Ay, qué vivo! En cambio, a usted no lo vigila nadie. Oh, por eso puedo escaparme cuando quiero. Estoy aquí desde el mediodía. Me siento como en una cárcel. ¿Qué le parece si vamos a dar una vuelta? ¿Tiene algún compromiso? A las 9 tengo que estar en casa. A mamá no le gusta que llegue tarde. Sin embargo, anoche... Ah, fue un caso especial. ¿Salimos? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Por qué no es sincero y me confiesa sus planes? Yo acepté su invitación, ¿no? Y que conste que hoy es viernes, mi día de salida con Ramos. Ah, sí. Doble mérito, entonces. ¿Me va a dar una medallita? ¿Qué le parece si cenamos temprano en algún lugar de Olivos y luego tomamos el café en mi departamento? ¿Y qué pasaría si llegara a vernos Ramos? En mi departamento será difícil que no vea. ¡Qué pícaro! Tengo un whisky recién llegado de Escocia y unos discos... ¡Bárbaro! ¿Quiere más música, lindo? Los sábados salgo con mamá y los domingos con papá. Como a uno no le gusta salir con el otro, soy yo quien tiene que dividirse. Pero si quiere, vengo el lunes. ¿Quiere, lindo? Ahora no tenemos que perder tiempo en paseos. Fijamos una hora y yo vengo directamente. ¿No es mejor así, Dulce? ¿A qué hora le vendría... Moreira? Moreira, ¿qué le pasa? ¡Moreira!
¿Hola? ¿Con el hospital Rivadavia? Por favor, el doctor Lerner. Sí, dígale de parte de Sandra. Bueno. ¿Hola? No, no, ningún milagro. Bueno, sí, fue un milagro. Encontré tu nombre en la libretita de Nelson Moreira. Es tu amigo, ¿no? Oye, estoy en su departamento. Sí, sí, está conmigo. Me parece que le dio un ataque. Tengo la impresión de que está muerto. Como si estuviera muerto, sí. ¿Puedes venir enseguida? Sí, sí, con la ambulancia. Claro, mejor. ¿Pero yo qué hago? Imagínate cómo estoy. ¿Te parece? ¿Conviene que me vaya? Bueno, te dejo la llave puesta en la puerta. Sí, sí. Gracias, Tito. Gracias. Ricardo, vámonos de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Tienes las manos frías? ¿No te sientes bien? Estoy nerviosa. Ya se me va a pasar. ¡Ya se me va a pasar! ¡Vámonos! Sandra, ¿qué tienes? Ven, ven, te conviene tomar algo fuerte. Ven. ¿Qué es eso? Coramina. No, no preciso. Sí que precisas, es buena para el corazón. Aunque León se la aplica para curarse las borracheras. Bueno, pero ella no ha bebido. No, no quiero, no quiero, no, ah, no quiero. ¡Qué tontería, Sandra! Date vuelta. No. Ricardo, sujétela. ¿Cómo la voy a sujetar? Ah, qué pregunta más idiota. Agárrala de las piernas con fuerza, porque si se mueve se va a torcer la aguja. ¿Sí? No quiero. Si endureces la pierna, pero para ti. Ya está. De aquí a 5 minutos se sentirá bien. Si no mejora, le pongo otra. Sí, ya estoy bien. ¿Y ahora se puede saber qué te pasó? Nada, mamá, nada. Fue un desmayo. ¿No tendrás un asiento en el estómago? No, no. ¿No comiste algo que pudo caerte mal? Te digo que no. Entonces esa pataleta que tuviste solo puede ser una cosa. ¿Qué? Embarazo. Mamá, soy una chica soltera. No lo sabía. Y virgen. Entonces no es embarazo. ¡Qué disparate! No sé por qué. Cuando yo estaba esperando a tu hermano, tuve muchos de esos desmayos. Pero estabas casada con papá. ¿Qué casada? ¿Quién te dijo? León se casó conmigo cuando yo andaba con la panza así. No quería creer que fuera un hijo. Está bien, mamá. Hay muchas cosas que Ricardo no tiene por qué saber. ¿No te parece? Si pretende casarse contigo, es bueno que vaya sabiendo todo. Nadie habló aquí de casamiento. Hay cosas que ninguno sabe. Y solo yo sé. Pero no las cuento. Las voy a contar el día de mi muerte. Y si me muriese de repente, Sandra tiene que saberlo. Sí, sí. Voy a escribirlo. Es una confesión. Es una confesión. Es una confesión. Lo dejaré todo por escrito en un sobre lacrado para ser abierto después de mi muerte. Tú vas a abrirlo, Sandra. Solo tú vas a leerlo. El secreto tiene que ser tuyo, hijita. Nadie se imagina. Nadie se imagina. Nadie se imagina. Nadie se imagina. Parece que usted no tuviera casa. Que te llame mañana. Gracias por todo, Ricardo. ¿Qué te pasa? Nada. Tuve una discusión con el nuevo jefe. El otro era más aguantador. Este cretino no. Me pidió la renuncia. ¿La presentaste? Ni loco. Si quiere que me eche. Quédate tranquilo. ¿Cómo te
van a echar. ¿Crees que el ministerio podría funcionar sin ti? La señorita Sandra Martínez, por favor, ¿quiere pasar? ¿Cómo se te ocurrió venir aquí? ¿El señor está enojado? Debería estarlo, ¿no? Me fallaste dos viernes seguidos. Llamo por teléfono a tu casa y te niegan. No me digas. Me dejaste de seguir en tu fiesta y todavía quieres tener razón. ¿Puedo sentarme? Tengo muchísimo que hacer, Sandra. Chao. Espera. Siéntate. ¿Qué te pasa? Te tengo en hablande, para que aprendas a portarte mejor conmigo. ¿Pero yo qué te hice? A veces importa más lo que se deja de hacer. ¿Por qué permites que dejen cesante a mi padre? ¿Tu padre? No te hagas el distraído. Una vez te dije que trabajaba en el ministerio. Ahora resulta que el que te sucedió en el puesto le pidió la renuncia. ¿Habrá dado motivo? Motivo es un cuerno. Papá es un hombre inteligente, un artista. ¿Pero quién es tu padre? Martínez. León Aníbal Martínez. Sí. Es que hay tantos Martínez. Te diré que no es precisamente un empleado modelo, que digamos. Llegaba tarde, se quedaba dormido. Si fuera un empleado modelo, no tendría por qué venir a pedirte nada. Pero se trata de mi padre. ¿Y qué vas a pedirme? ¿Que anule la cesantía? No. Que le consigas un ascenso. ¿Estás loca? ¿Tengo que pedírselo al ministro? ¿Con qué argumento? Preséntamelo. Los argumentos se los voy a dar yo. De paso, le voy a contar todo lo que sabes hacer en la casa. Sandra, por favor, que puede entrar alguien. Lo que me pides es imposible, imposible. Entonces, adiós. Y no llames más a casa. Espera. Siempre tan impulsiva. Anótame el nombre de tu padre. ¿Sabes el número de su libreta de enrolamiento? No. Lo buscaré en su legajo. Espero que salgamos una noche de estas. Cuando quieras. Después del ascenso. Hola, Ricardo. ¿A dónde va tan temprano? A la facultad. ¿Y qué tiene que no aparece por casa? ¿Cómo que no aparezco? Fui 20 veces a buscar a Sandra y nunca la encuentro. Llamo por teléfono y no está. La veo llegar siempre de madrugada con tipos raros. ¿Tipos raros no? Señores importantes, hombres de negocios. Usted sabe que Sandrita tiene muy buenas relaciones y que le ayuda mucho. Sí. ¿A cambio de qué? De nada, de salir con ellos, de divertirse. Usted como madre tendría que frenarla. Vea que cuesta muy poco desbarrancarse. Y con esa libertad que le da, la está empujando. Usted me ofende. Le quiero abrir los ojos. Yo no veo que Sandrita haga nada malo. Usted no ve lo que no quiere ver, señora. Todas me pasan hoy. Primero el puestero, ahora Ricardo. ¿Pero por qué lloras? ¿Qué te dijo? Habla de celos, de envidia. No soporta que salgas con otro y no lo atiendas a él. Y por eso me afligen así. Pero mamá... Es que no aguanto que nadie toque a mi Sandrita tan buena, tan linda como yo te soñé. Tú mereces lo mejor. Joyas, pieles, ir a lugares de lujo. No esos almuerzos de hambre en los bodegones donde él te lleva. Bueno, basta ya. ¿Y esto qué es? Los tangos de Gardel. Mira qué foto. Ay, si Ricardo cantara tangos. Porque a pesar de todo, Ricardo me gusta para ti. Él te quiere. Ya lo sé. Se queja porque nunca te encuentra. Después lo llamo y lo indulzo enseguida. No te fíes mucho. Un buen día lo llamas a la casa y te atiende su señora. Dudo que Ricardo haga eso sin avisarme. ¿Vieron? ¿Vieron para qué me mandaron a llamar? Me pasaron al archivo. Ah, ¿te archivaron? ¿En asuntos liquidados o en objetos inútiles? Inútil. Encargado del archivo, señora. ¿Con aumento de sueldo? No sé, pero por lo menos no voy a tener al jefe aquí, encima del hombro todo el día como una lechuza. ¿Ya estuviste tomando? Sí, y voy a seguir para festejarlo. Sandrita no pudo darse el gusto de echarme. Se dieron cuenta que el que vale, vale. Pobre infeliz, todavía se da humos. No valía la pena que gastaras tus relaciones para él. ¿Qué importa, mamá? Si es feliz. Hola, 365499. Buen día, doctor Centeno.
¿Sandra? No, Sandrita no está. Fue a casa de mi hermana. No tiene teléfono. Creo que no viene todo el día. Tal vez se quede a dormir allá. Llame cuando quiera, doctor. Adiós, doctor. ¿Y ahora por qué no lo atiendes? Porque no me interesa. ¿Qué? ¿Se permitió faltarte el respeto? ¿Cómo se te ocurre? Sandrita sabe lo que hace. Qué desgracia. Ninguna película de Gardel. Tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? ¿Qué es? Después. 1, 2, 3, 4, 5, 7 avisos invitando a la misa del primer mes. Ya pasó un mes. ¿Una misa para quién? Ese doctor Nelson Moreira que salía con Sandra, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Ese mártir que murió trabajando en su escritorio fuera de hora. Un hombre tan rico trabajando. Por eso se hacen ricos. A mí no me pasaría eso. Claro, si nunca trabajas. Te vas a morir en medio de la calle apestando a bebida. ¿Qué importa? Yo puedo morirme en cualquier momento. Y puedo beber también cuando se me antoje. Tengo el servicio fúnebre asegurado. Tú recibirás mi sueldo íntegro como pensión. Menos ropa para lavar, menos comida para hacer, más espacio en la casa. ¿Qué más quieres? Lo que yo quiero es arreglarme. Iré a casa de mi hermana y luego al cine. Aunque no den ninguna de Gardel. ¿No me dijiste que tenías una sorpresa para mí? ¿Qué es? Una canción que te escribí. Letra y música mía. Oh, no. ¿Dónde está? Está aquí. Se llama Amor Imposible. Ay, tócala. Si te salió linda, te la haré grabar. Claro que es linda. ¿Y la letra? ¿No tienes la letra? Este amor es silencio, angustia y soledad. Aprisionado este amor, se tortura y llora de ansiedad. Es un martirio porque tiene que callar su loca desesperación. Y sin embargo no hay razón, a nadie hay que prohibir amar. Este amor, su pasión no puede confesar. Atormentado este amor, sin consuelo quema más y más. Es un martirio porque tiene que callar su loca desesperación. Y sin embargo no hay razón, a nadie hay que prohibir. ¿Oíste, mamá? Música y letra de Papito. Es preciosa. Tienes que hacerla grabar. Huele a chamusquina, a carne quemada, a carroña. Déjame ver esa letra. Pero, mamá, a mí me gusta. Tiene su filosofía. ¡Carroña! Esos son los versos que León hizo para ti. Lo siento. Está en el aire, en cada rincón de esta casa. Desde hace mucho tiempo. Garibaldi, chofer. La próxima. Es grande, ¿eh? El mundo le va chico, señora. Usted es el único argentino que sabe lo que dice. Mire qué joya. Los tangos del Sorsal. Se los llevo de regalo a mi hermana. ¿Y esas medias? ¿Te gustan? En nuestro tiempo las usaban las locas. Pero, Francia, por favor, estás anticuada. Me las regaló Sandrita. ¿No querés que te traiga un par? ¡Dios me libre! Ay, hermana, vives en el tiempo del caramelo. Oye, Eufrasia, tienes que devolverme aquel sobre que te dejé cuando me internaron para tener a Sandrita. Lo conservas, ¿no? Yo nunca pierdo nada. Ni la vergüenza. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido. Toma. ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Sigues tomando las vitaminas? ¿Con qué las compro? La pensión no alcanza para nada. Ya sabes que puedes contar con nosotros. ¿Por qué no nos hablas? Tu teléfono siempre está ocupado. Sandrita, le hablan tantos amigos. ¿Amigos? ¿Para qué los quiere? ¿No piensa casarse con Ricardito? Me gustaría. Pero no está preparada. Tienes que casar a Sandrita.
Tienes que casarla. ¿Qué te pasa? Nunca tienes tiempo para mí. Te hablo, voy a tu casa, nunca estás. Sonso, ¿no fui a buscarte yo hoy? Me hubiera encantado quedarme toda la tarde contigo, ir a caminar. Pero tengo clase en la facultad. ¿Por qué no salimos a la noche? A la noche no puedo, tengo un compromiso. Siempre con compromisos. Eres injusto. Yo comprendo tus ocupaciones. ¿Por qué no comprendes tú las mías sin reprochármelas? Hagamos una cosa, Ricardo. Quedemos desde ahora para salir mañana a la noche. A cenar, a bailar, a donde quieras. ¿Conforme? Lo haces para eso, para conformarme. Oh, y no te pongas difícil. Mañana a las 9 en la puerta de casa. A no fallar, ¿eh? ¿No quieres tomar algo? No, no, no. Ahí viene un taxi. Hola. ¿Qué tal, muchachos? No tan bien como a ti. La verdad que ese budín te queda bárbaro. No hay que ser tan cruel, Chávez. Venir a pasearla delante de los hambrientos. ¿Pero estás enredado con ella? ¿Por qué? Porque bueno que sepas que esa muchacha tiene una tarifa elevada. ¿Qué estás diciendo? Lo que me dijo Coco Videla. Hay una tal doña Sara que te la consigue por 10,000 pesos. Para que aprendas a respetar a la gente. Preferido ir a bailar. Esto de escuchar música es un programa OPA. Claro, pero como el negro bailando es un enyesado, de puro egoísta, elige estos lugares. Bueno, creo que la música es también para escucharla, ¿no? Me prometiste que iríamos al departamento. Calma, negro, todo su tiempo. ¿Vas a portarte bien conmigo? Yo siempre me porto bien. Un buen programa sería que Lusuriaga nos invitase a una excursión por las provincias. Claro, pero algo es presidente del Consorcio Hotelero del Norte. En cuanto Ramos me palanquee la dirección de turismo, lo hacemos. Ya quiere acomodarse. No. Mire, Lusuriaga, que le tomamos la palabra, ¿eh? Me encanta viajar. Sí, cómo no, permiso. Sí. Su tanda, don León. Sí, sí, ya voy. Esa es nuestra ración de hormiguicida. Sandra, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y tú? Yo toco el piano. Trabajo. Yo me divierto. Me divierto con amigos que nos ayudan a ti y a mí. ¿Quién nos ayuda? No necesito nada de estos camastrones. Sin embargo, podrías aprovechar para darle las gracias al ingeniero Ramos. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque por él sigues en tu empleo. Él anuló tu exoneración y te hizo dar el puesto en el archivo. ¿Él? Claro. No hubiera tenido necesidad de decírtelo, pero me obligaste. Está bien. Está bien. ¿Pasa algo? No, nada. Le estaba haciendo un pedido al maestro. ¿Podría tocar el payasón? Tom. No. No hace falta. Lo voy a tocar como agradecimiento. Sandrita. ¿Dónde va tan deprisa? ¿Por qué? ¿Tiene mucho que hacer? Mucho. Pero podría dejar de hacerlo. Depende. ¿Depende del ingeniero Ramos? Yo no dependo de nadie. Magnífico. ¿Quiere hacerme compañía un minuto? Le quiero hacer una invitación.
se trata? Vamos a entenderlos claros, Sandrita. Ni juego de piernas como anoche, ni juego de palabras. ¿Qué le parece si pasamos una semanita en los lagos del sur? Pero esos hoteles no quedan en el norte. Pero vamos al sur para ayudar a la competencia. ¿Turismo, placer o negocio? Mezcla. Naturalmente usted fijará sus honorarios. Por favor, Lusuriaga, no me confunda. La que me preocupa es mi mamá. Dejarla solita. Ni siquiera tiene un televisor para entretenerse. Le aseguro que su mamá no se va a aburrir. Ni usted tampoco. ¿No hará frío en el sur? ¿Frío con usted? Nunca. Hola, 365499. Ah, ¿Ricardo? No, Sandrita todavía no llegó, pero habló diciéndome que iba a casa de mi hermana. No, seguramente se va a quedar a dormir allá. La pobrecita Eufrasia no se siente bien y necesita compañía. No, Ricardo, no es nada, hable cuando quiera. Usted sabe que no molesta. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Bien, doña Eufrasia. ¿Cómo anda su salud? Tirando. ¿Qué milagro por aquí? ¿Está Sandrita? ¿Sandrita? No, por acá no vino. ¿No vino? No. Si no fuera porque siempre me manda regalitos y me ayuda tanto, diría que la más ingrata de las sobrinas. Pero no iba a venir esta noche a quedarse a dormir aquí. Que yo sepa. Hace tanto que no viene por aquí. Mi hermana dice que está muy ocupada con sus negocios. Tú también le llamas ruido a la música. ¿Qué te pasa, papá? ¿Te cuesta respirar? Pon el televisor a todo lo que da, me crispa los nervios. Cálmate, mamá. Y tú, papá, será mejor que te acuestes. Voy a llamar al médico. No, señor. No, señor. Conozco la seguidilla. Después del médico viene el farmacéutico. Y después el de las pompas fúnebres. Papá. Déjame, no es nada. Alcanza, alcánzame el tintrón. Pucha, qué duele. Quédate quieto, papá. Ay, ya. Ya estoy mejorita. ¿Pero qué será hasta ahora? Todavía me voy a perder el cine. Buenos días a todos. ¿Cómo está Dolores? ¿Cómo le va, Don León? ¡Felicidades, Sandritas! Champán francés y helado, ¿eh? Vamos a brindar. Las copas, Dolores. ¿Brindar por quién? Por su regreso. El hijo pródigo vuelve al hogar. ¿Y esto? Pero ustedes viven en Bavia. ¿Qué día es hoy? 25 de septiembre. ¿25 de septiembre? ¡Mi cumpleaños! ¡Ay, nadie se acordó de la fecha! Tita, tita. Muchas felicidades. Perdone, perdone, don León, pero así no se felicita, ¿eh? Tiene que ser cantando y con champán. Ahí. Bueno, sírvate. Y ahora a prender las velitas. Están todas las velitas, ¿no? No falta ninguna. A cantar. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Sandrita. Que lo cumpla feliz. Dale, de un soplido. Salud. Salud. Solo tú podías acordarte, Ricardo. Eres un amor. Eso no lo admito. Es una falta de respeto. ¿Pero por qué, papá? Al final fue Ricardo el único que se acordó de mi cumpleaños. Esa no es una razón. A los amigos no se les besa en la boca. Fue sin querer. Además, Ricardo es mi novio. Pero usted es una chica soltera. Y yo no puedo admitir semejante atrevimiento en mi cara. Papá, estás arruinando mi cumpleaños. Fue él quien lo arruinó. Su presencia.
Por mí no se preocupe, señor. Tenía el propósito de no poner más los pies en esta casa. Vine porque hoy es el día de Sandra. Pero ya me voy. No, Ricardo. No te vayas así. La culpa fue mía. Aunque no creo haber hecho nada malo. Es mejor hacer las cosas sinceramente que a escondidas, ¿no? Además, yo quiero que te quedes. Aquí el que manda soy yo. Pero no tienes ningún derecho a ofender a mi novio. Un novio que no es ni chicha ni limonada. Por culpa mía, papá. Si fuera por él, nos casaríamos mañana. ¿Y vivir con qué plata? ¿A tus costillas? Gano más que usted, señor. Y cuando me reciba de abogado... Pues váyanse todos al diablo. Yo no mando nada. No gano nada. Nunca fui nada. Hagan lo que quieran. Déjalo, Sandra. Disculpen, me siento mucho todo esto. Pues yo no sé por qué don León me tiene tanta rabia. Al fin y al cabo, por un beso. Tienes razón, por un beso. Te mereces otro de premio. Ay, esta escena me da más ganas de ir al cine. Hasta luego, queridos. Que coman y se diviertan. Así que no ibas a venir nunca más. ¿Y ahora piensas venir de nuevo? Depende de ti. ¿De mí? Juegas conmigo, me mientes. ¿Pero qué clase de vida estás haciendo? Yo no hago nada malo. En la facultad me agarré a trompadas con un compañero. Dijo cosas terribles de ti. Seguramente alguien que no le lleve el apunte. Es una persona que me merece mucha confianza. Me previno como amigo. Porque sabe que te quiero y estoy dispuesto a casarme contigo. Entonces quédate con tu amigo. Yo no retengo a nadie ni quiero casarme con nadie. Sandra, sabes que te quiero. Tienes que creer en mí y en nadie más. Yo te creo. Sé que en ningún momento me vas a faltar. Pero no puedo casarme contigo ni ser tu novia exclusiva. ¿Para hacer qué? ¿Quedarme en casa el día entero leyendo novelas y esperarte a las tardecitas? ¿Ir al cine, mirar televisión? Esto hasta que te recibas. ¿Y después qué? Un casamiento miserable y vivir juntos con papá y mamá. ¿Sabes lo que es vivir con papá y mamá? Pero que no necesitaremos vivir con ellos. Yo nunca los abandonaría. Además, no estoy en condiciones de retribuir todo lo que tú puedes darme. Me das amor, respeto, seguridad. No tengo nada de eso para darte. Quería saber la verdad. Ahí la tienes. Eso prueba que eres buena y que me quieres. Claro que te quiero. ¿Y cómo? Hola, 365499. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, ¿cómo estás? Espera un momento. ¿Por qué no vas un minuto a la cocina? ¿Puedo irme del todo? No, sé bueno. Un momentito. Hola. Sí. No, es que no puedo hablar. No. Mira, será mejor a la noche. ¿A las 10? Sí, sí, a las 10, está todo ok. Bueno, otro para ti. ¿Estás enojado? No, Sandra, no estoy enojado. Pero no volveré a verte más. Voy a mudarme. No viéndote, tal vez consiga olvidarte. No digas eso, Ricardo. Estoy dispuesta a cambiar. Saldré menos. Trabajaré en el cine, en la televisión, en el teatro. Será lo mismo. Esto tiene que acabar. Me estoy quedando sin vergüenza. Tú misma has confesado que no podrías quedarte toda la tarde en tu casa esperándome. Es que no resisto. Me telefonean, me invitan, me buscan. Eso halaga, ¿sabes? Es divertido. Necesito agitación, ruido. Mira, mira el champán. Se está calentando. Este champán es bueno. Eres un burro, un burro. Lo que has hecho es una porquería. Eso es lo que aprendes por ahí con tus amigotes. Déjate de hacer biógrafo. No arruines la bebida, que es cara. Tengo que civilizarte.
¿Te gustó, eh? No se acostumbre que el dulce de leche no es para todos los días. Atiendas. No puedo. Puede ser mamá. Tu mamá está en el cine. Atienda, por favor, aunque sea por hoy. Es que no puedo oír sonar el teléfono. Hola, 365499. Sí, soy yo. Sí, sí. ¿Cómo le va? No, hoy no puedo. No, no puedo. No, ni a la tarde ni a la noche. Lo siento, pero tengo otros compromisos. De verdad, doña Sara. Mañana a la hora que quiera. ¿A las 9 está bien? ¿Y cuánto resultará ese vestido? Está bien, conforme. Hasta mañana y gracias. Era la modista. Quería probar hoy. Doña Sara. Sí. ¿La conoces? Más o menos. ¿Más o menos? Sandra, ese amigo mío que me previno contra ti es un muchacho de plata. Fue el que me habló de doña Sara. Ahora está todo probado. No sé qué quieres decir. Mi amigo me dijo que esa doña Sara, que no es modista, sino otra cosa, una entregadora, te había ofrecido a él. ¡Es mentira! Me parece que ya no tengo nada que hacer aquí. Adiós, Sandra. Discúlpame el mal rato. ¿Qué? ¿Por qué, Sandra? Esto se acabó. No seas idiota. ¿No te das cuenta de nada? Me di cuenta de muchas cosas. Hubiera preferido seguir ciego. ¿No estás viendo que quiero quedarme contigo? Desenchufar el teléfono y estar los dos solos toda la tarde. Tú y yo. Es que no me deseas. No es así como te quiero. Para eso están los profesionales. Cuando lo necesite puedo buscarme una. Yo soy una profesional, Ricardo. Pero contigo voy por simpatía, por amor. ¿Te das cuenta? ¿Hola? ¿Doña Sara? Soy yo, Sandra. Me arrepentí. ¿Sabe? Puedo ir a esa fiesta. Sí, sí. Hasta luego. El secreto del placer entre los
ácido bórico. Gracias. Se usa para todo, pero no sirve para nada. Esta sí sirve. A mí, nada de paraísos artificiales, muñeco. Ay, no sabes lo que es bueno. Con que lo sepas tú, me basta. Que te aproveche. No te vayas. Tengo un montón de cosas que decirte. No, aquí no. Ven. ¿No nos podemos entrar? ¿Tomar una copa? ¿No hay un sofá? ¿Estás loco? ¿No te bastó por hoy? Así te vas a hartar. Muy difícil. Eres colosal, Sandra. Divina. Habla más bajo. Quiero proponerte una cosa. No, ¿quieres ser mi amiga? Te pongo un buen departamento, te paso una mensualidad. No puedo, Dulce. Tengo que vivir en casa con mamá y papá. Pero podemos salir cuando quieras. ¿Mañana entonces? Háblame. Quiero que estemos juntos el día entero. Háblame, veremos. Ahora tienes que irte. Dame un beso. Con todo. Papá, ¿qué haces aquí? Yo había dicho que tenía olor a carroña, a carne podrida. Estaba en el aire en cada rincón de esta casa. Sandrita, tan alegre que era, tan activa. Desde que murió León, es otra muchacha. Nada le interesa. No sé dónde iremos a parar así. ¿No te parece que tendría que buscar un trabajo? Tan fácil que es. El otro día la llamaron de la televisión para dar una prueba y la prueba se convirtió en lucha romana. Por suerte había una guitarra. ¿Y Sandra le cantó? No, le rompió la guitarra en la cabeza. Así me gusta.
Una señorita que sabe hacerse respetar. Pensar que tenía tanto trabajo. Antes el teléfono no paraba de sonar un solo minuto. ¿Y por qué no se casa de una buena vez con Ricardo? Yo quería que Ricardo ocupase el cuarto del finado. Siempre es bueno tener un hombre en la casa. Pero Sandra no me dejó. Hizo bien. ¿Para qué iba a venir como pensionista si puede venir como marido? A lo mejor soy yo la que estorba. Fuiste demasiado buena invitándome a vivir aquí. ¿Qué cosa mejor podía ser? En estos últimos meses me sentí tan sola. Sandra no me lleva a ninguna parte. Cuando está en casa no habla. Está tan rara. Ahora se le dio por ir a visitar a su hermano a la cárcel. ¿Cómo están? Bien, bien. Te traje el libro de Samacoy que me pediste. Gracias, Sandrita. No lo teníamos en la biblioteca. Me lo recomendó el encargado. ¿Saben una cosa? Me nombraron jefe del taller de banistería. ¡Ay, qué bueno! Te felicito. Cuando se casen van a tener que aceptarme un regalo. Les estoy preparando unos muebles preciosos. ¿Pero cómo? ¿Ustedes pueden? Los pago trabajando el doble. Hasta que salga, tendré liquidada la deuda. Ricardo se está preocupando, ¿sabes? Parece que... No quiero ilusionarte mucho, pero que vamos a conseguir una reducción de la pena es casi seguro. Gracias, Ricardo. ¿Y mamá cómo está? Sigue sin querer verme, ¿no? Desde que murió papá no va a ninguna parte. ¿La puedo acompañar, mamita? Salga de ahí, baboso. O llamo un vigilante. Más te quisiera, jovata. No, mamá. Creo que puede darte una mano para el asunto de Romeo. No, mamá, no estoy. No estoy para nadie. Hola. Doctor Centeno, Sandra no está en su cuarto. Debe haber salido recién. Telefoné más tarde. O mañana. Adiós. Eres un ingrato, un hombre tan bueno como ese. ¿Por qué no lo atendiste? Justamente ahora que se te dio por ocuparte de tu hermano. No hacen falta influencias, Dolores. Romeo está bien, yo me estoy ocupando. Además, tiene que comprender que todo ha cambiado. Sandra no es la misma. Por eso sufro. No es por la plata. Pero necesita salir, pasear, distraerse. No, no me gusta verte triste. Mi hijita linda, tan triste, tan enchetada. Mamá, por favor, ahora te amargas porque me porto bien. Tú no te portas bien. Te estás hundiendo. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Porque piensa que su padre murió por su culpa. Sandra no piensa eso. Sí que lo piensa. Y es una mentira. Yo sé por qué murió. 23 de presión y chupando como un desorejado. León no tenía remedio. Vivía siempre excitado como un perro. Y aquella canción, Amor Imposible, era toda carroña. León no la quería como hija, sino como mujer. Sandra lo supo. Tuvo la prueba de eso el mismo día que murió. Yo no. Yo lo sabía desde hacía mucho tiempo. Mamá, por Dios, está Ricardo. ¿Qué Ricardo ni Ricardo? Déjame hablar. Tú necesitas saber dos cosas. Que no tuviste nada que ver con la muerte de tu padre. ¿Tu padre? Él nunca fue tu padre. Lo sabía y fingía no saberlo. Tú no podías ser hija suya. Él lo sabía, pero nunca dijo nada. Quedó muy mal parado con Romeo. Un chico feísimo. Yo quería tener otro hijo, pero no con él. Necesitaba demostrar que la fealdad de Romeo era de él y no mía. Traté de encontrar un ejemplar hermoso y... Pero entonces, ¿quién es mi papá? Podía ser tres. Tengo sus retratos. Los guardé para cotejarlos después. Cuando tus facciones se afirmasen. Miren, miren, y los tres eran guapos. Tú misma vas a descubrir cuál es tu padre. Mírelos bien. Tu padre es este. Es el más lindo. Y tiene tu misma cara. ¿Ves, Ricardo?
Tengo o no tengo razón. Era un tipazo de hombre. Fuerte, simpático, alegre. Murió en un accidente de aviación cuando tú tenías 8 años. ¿Él sabía que era mi padre? No. Nunca te vio, nunca le dije nada. Tenía miedo que te robara. Y nunca más lo vi. Nunca más tuve un hombre. Ni uno. Lo juro. Te crié en mi vientre con el mayor amor de este mundo. Y ya que conoces la gran revelación, abandona tu complejo. No, tú no mataste a tu padre. Tu padre no era tu padre. Y se acabó. El teléfono ya puede marchar. Hola, 365499. Hola, 365499. Sí, 365499. Es la casa de Sandra, la más hermosa, la más alegre. No, hoy no puede salir, tiene muchos compromisos. Llámela mañana. Sí, Sandra es una reina. Y yo soy la madre. Mamá, mamita. ¿Te das cuenta en qué familia querías meterte? No, Sandra. ¿De qué familia quiero sacarte? ¿Te parece que puedo abandonar a mamá? No, Ricardo. Déjame, no me veas más. Yo no puedo darte lo que tú necesitas. Soy una mujer fría. Jugaba con todos los hombres y no me quemaba. Y a ti te quiero demasiado para retenerte. No sirvo para ti. Eso ya pasó. Ahora eres otra. Olvídame, Ricardo. Lo digo en contra mío. Pero no puedo ocultarte la verdad. Antes yo era fría, solamente fría. Ahora le tengo horror a los hombres. Horror al contacto. Es cierto. Es apenas una impresión. Voy a besarte, Sandra, para probarte que eso es mentira. Abandónate. No, Ricardo. No se gana nada. No, no. No hagas eso. El doctor Walter pondría de nuevo una ilusión en mi vida. Debería aceptarlo. Rodeada de muchachas, de risas, de ruidos, me haría sentir útil para algo. Para alguien. Hola, consultorio del doctor Walter. ¿Cómo estás, mamá? Sí, espérame abajo. Salgo dentro de 10 minutos. Claro que vamos a ir al cine. Sí, mamá. No hay nadie más, doctor. ¿Y ya pensó en mi propuesta, señorita Sandra? Sí, doctor. Y no lo tome a mal, pero no puedo aceptarla. Lo siento de verdad, pero no me pregunte por qué. Es una lástima. Me hubiera gustado tanto, pero me es imposible. Usted es dueña, hija. Ah, señorita Sandra, ¿me puede hacer un favor? Hoy se casa la hija de un amigo mío. Mándele un telegrama. Aquí tiene la dirección. ¿Cómo no, doctor? ¿Vamos al cine? Sí, mamá.
Ven, mamá. ¿A dónde vamos? Ven, mamá, acompáñame. Apúrate, mamá. ¿Pero qué pasa? ¿Nunca has visto un casamiento? ¿Quién se casa?